Ah, vieron, salió a reducir lo que Nicaragua hizo hace tiempo atrás cuando no dejaba entrar a los cubanos, cruzar la frontera. Y ahora, ¿cómo que? Y esa bondad, que vamos a abrir la frontera y vengan los cubanos, vengan, por aquí. ¿Vieron? Y ustedes van a caer en el jueguito. Qué bondadoso. Anteriormente no. Y después del 11 y toda esta cosa, sí, ahora sí. Dale, pasen por aquí. Pasen, vengan cubanos. Cojan por aquí. Entonces, por aquí, a los que nos son incómodos, que ya sabemos que de Cuba salieron el 11, porque esto que se fue, hay posibilidad que algunos opositores y los infiltrados que se van por ahí, los opositores los cogemos y los machacamos por aquí también. Y por aquí les mandamos los infiltration también. Ah, bueno. ¿Qué está en talla? Se puede estar jugando. Que hay que estar en talla y no se puede estar jugando. Fíjense. Ah, y después el que se quede mareado allá él. Que se quede mareado allá él. Que se quede acá tranquilito ahí para que lo coja el chi. ¿Oíste? Cuando siente la picada, después no llore. Así mismo es. Así mismo, dice Dairon que 3.000 fulas con tu pasaje a Nicaragua. Es más caro que ir a Dubái. Así mismo es. Un pasaje a Nicaragua es más caro que ir a Dubái. Es más caro que a la luna. Mejor a la luna con 3.000 cañas. Chacho, con 3.000 cañas, tú sabes cuántas cosas tú no haces. Déjate de abuso, Perucho. Déjate de abuso. Tú estás loco. No, 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 que este viaje piano no va a coger caicoma. No, 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 comején, ¿qué te pasa, compadre? ¿Hasta cuándo va a coger piano comején? Sí, y dale caicoma al piano, y dale caicoma al piano. ¿Hasta cuándo hacer? Ya tiene toda la tecla, ya tenía que ya. Entonces, ¿qué quieren ya hacer? Su último, el Requiem. ¿Qué quieren hacer al pueblo? El Requiem. Con un piano todo desafinado. En candela hacer. Y el pueblo cubano se va a tirar. La desesperación. ¿Te va? Bueno. Créete. Créete. Porque la vida por ahí para allá es con dolor. Es con dolor en mí. Y son cosas que tú no conoces de verdad. Algo que tiene que arriesgar, mi hermanito. Así que velo pensando. Velo pensando, pensando, pensando. ¿Oyeron? Es una valvulita de escape. Para apretar más después. Ajustar. Tan, tan, tan. Hay nuevas generaciones ahí que ustedes van a dejar atrás. ¿Viste? Si te vas ahí, no vas a pensar en lo que dejaste atrás. ¿Qué le va a pasar? Si tú le vas a mandar. Y el mismo ciclo. Para lo mismo. Se repite el ciclo. El que está allá y el que está afuera mandándole que está allá. Y lo vi esto. Y entonces ellos por medio acomodados y la represión y esto. Y no hay derecho. Y no hay, es lo mismo. Nada hacemos con himno. Es momento de ir, llegar. De luchar. Lo de allá y lo de aquí, desde aquí. Para eso estamos. No para morir en la selva. O morir baleado. O morir. O que te violen la familia en una selva por ahí. O estar pagando. O sangrándote la vida. Que te roben. Tú sabes. Tú sabes. Vamos a luchar por nuestro derecho en nuestro país. Que es lo que nos toca. Eso sí nos toca a nosotros. Ustedes allá y nosotros desde acá. Ya el mundo está mirando. Todo el mundo está pendiente. Ustedes no se dan cuenta, familia. Nosotros somos los que hemos ganado. Hay quien me dijo por ahí que, oye, oye, que lo que ustedes han ganado, que lo que hemos ganado. Todo. Todo, en todo hemos ganado. A la dictadura comunista. Miren Argentina. Ayer,
Los cubanos estaban protestando. La policía argentina no lo dejó pasar a protestar frente a la embajada. Y sin embargo, los acólitos, los del Partido Comunista Pagado Argentino, estaban allí protestando, allí era una contra protesta. Y dejaron un basurero, y a los cubanos la policía no lo dejaba pasar. Como siempre, tronchándonos. Pero la lucha continúa con nosotros. Con nosotros sí continúa hasta el final. Donde quiera que estemos, es tan ganas. Hacen cuenta que los rusos se fueron para Dominicana de cabeza. ¿Quién va a Cuba de turismo? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién está entrando? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Está en baja. Está en baja el turismo. Y, no, y con todo lo que están poniendo ahora de requisitos papelito para llenar, que si tú no declaras con qué vacuna te inyectaste, que si no sé qué, qué número, porque no te dicen que si es Pfizer, que si esto, no te ponen nada. Ellos están locos. Lo quiero, familia.